¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Profesor Petrikov! ¡Simon! ¡Marcy! ¡Ay, cielos! ¿Cómo es posible? ¿Acaso mi amada Betty dominó los secretos de la corona? No, Bonnivel nos trajo conciencia. Oh, tú debes ser la linda asistente de Betty. ¿Asistente? He sido mi propia jefa toda mi vida. ¡Construí mi laboratorio! ¡He creado múltiples formas de vida! Ok, de hecho, yo no he visto a Betty desde que regresó a AU. Pero si Betty no las mandó, ¿por qué están aquí? La corona está súper loca. Hace que el rey helado actúe súper raro en el mundo real. Sí, ya veo. Parece haber infectado gran parte del circuito de la corona. De hecho, estaba a punto de seguir su camino de destrucción. ¡Es un viaje! Oye, Marcy, la última vez me obstiné tanto en hacer las cosas bien con Betty que te dejé fuera. Lo siento mucho. Tranquilo, entiendo. ¿Y qué? ¿Ya tienes novio? ¡Ja! ¡No! Hubo un chico una vez, pero era un chico bobo, así que terminé con él. Me hubiera gustado golpear su cara. ¡Simon! ¿Puedo golpear a mis bobos ahora? Se está poniendo muy mal. Ya estamos cerca. ¡Sí! ¿Qué, no escucharon mi tamborileo intenso? ¿Hombre mágico? Mujer mágica. ¡Betty! ¿Es la fabulosa Betty? Siempre la imaginé más majestuosa. Sabes, con cuerpo y esas cosas. Betty, por favor, ¿qué estás haciendo? Reprogramo el cumple deseos de la corona. Debo reparar a Simon. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Soy un arbusto! Solo está al revés. Betty es la que está al revés. Tenemos que sacarle todo lo dañado porque provoca daños irreparables. ¡Ahora! 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 ¡Ay! Tiene que haber una parte de la Betty real ahí, en algún lugar. Si tan solo pudiera llegar a ella. Ok, entra ahí y hazlo. Creo que lo haré. Betty, yo soy la razón por la que haces esto. Estoy ocupada. ¿Recuerdas cómo nos conocimos cuando tratamos de tomar el mismo libro en la biblioteca y te dejé que lo tomaras tú primero? ¿Y cuando lo devolviste dejaste una nota dentro porque sabías que lo tomaría después? Fue la nota más graciosa e inteligente que haya leído. Yo debo trabajar. Betty, te amo muchísimo, pero no puedes ayudarme, ¡no así! ¡Puedo y voy a ayudarte, Simon! ¡Ya me recordaste! Yo. Conserva el sentimiento, Betty. Quédate conmigo. ¡Betty! ¿Simon? Oh, Betty, no puedo creer que seas tú. Soy un avatar de IA mágico derivado de los recuerdos de Betty. Con eso basta. ¡Guau! Al parecer el sistema se estabiliza. Los escudos de la corona ya están funcionando. ¿Qué significa eso? La corona se volverá a escudar contra identidades foráneas. Pero puedo volver a visitar a Simon, ¿cierto? No. ¿Qué pasará conmigo? No te espantes, pero vas a ser eliminada. ¡Ay, no! Tranquilo, Simon. Solo me alegra que no destruí tu mundo. Tú eres mi mundo. ¡Adiós, raras! No olviden a Gunther. Adiós, viejo. Seré más amable con los pingüinos desde ahora. Muy bien. Espera, ¿qué?